Manolo. Manolo, sí, sí. No me sé desde el nombre. Dime, Manolo. Mira, respecto a parte del marxismo, el nacionalismo, por ejemplo, el nacionalismo galego, Castelao en concreto, toma el concepto de nación de Stalin, me parece, ¿no? De, el marxismo en cuestión nacional, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un marxista dé una definición de nacionalismo, siendo el nacionalismo ideología para él es burguesa, ¿no? Sí, vamos a ver, efectivamente eso está siempre en Galiza, ¿no? Y en ese momento Castelao estaba emigrado, ¿no? Exiliado, eso se escribió en los años 40, a principios de los años 40, y en general no solo el galeguismo, sino los nacionalismos de las naciones sin estados valoraban mucho en ese momento la posición de la Unión Soviética, ¿no? Que defendía el derecho de autodeterminación. Y yo volví a releer el texto este a que te refieres tú, donde él se refiere, donde él fala de que Galicia cumple los factores que se exigen para definir históricamente una nación, como es una geografía específica, una lengua, una cultura, un tipo de sociedad, en fin, una historia política separada, etc. Pero esos factores son anteriores, no están en Marx, están en una producción de Stalin, que Stalin extraeu de Lenin, que fue quien teorizó el derecho a determinación pensando en Rusia y en ese conglomerado de naciones que era el imperio ruso, ¿no? Entonces, defendeu el partido bolchevique, al que pertenecía Stalin, él defendeu el derecho a determinación de las naciones. Pero si nos remontamos atrás, esos factores somos la sociedad de naciones. Tenemos que defender a la sociedad de naciones para defender a descolonización. Es decir, son factores bastante descriptivos que el marxismo fixo seu a partir de la experiencia soviética. Y por lo tanto, Stalin, eso lo resume en un manual de marxismo-leninismo, donde había muy poca producción personal de él, y mucho sacado de Lenin y toda la experiencia del partido bolchevique. Luego, el marxismo y el efecto nacional es mucho más diverso, porque está Kautsky, está Rosa Luxemburgo, y hay mucha más diversidad de posturas. O leninismo fue lo que, a fuerza política surdida del marxismo, porque del marxismo surde el Partido Socialdemócrata Alemán, que crearon los fundadores, y luego a Internacional Comunista, etcétera, creada por Marx, pero también por Rosa Luxemburgo y otros dirigentes. Perdón, por Lenin, por Rosa Luxemburgo y otros dirigentes. Entonces, la Tercera Internacional adoptó este criterio de derecho de determinación de las naciones, etcétera, sobre todo pensando en las colonias, la liberación de las colonias de las nuevas metrópolis, y en el caso de Rusia, aplicado al Imperio Ruso, que una vez que triunfó la Revolución Bolchevique en 1917, pues tuvieron que aplicar ese sistema y la propia estructura del Estado soviético, multinacional, etcétera, sobre lo que hay criterios diferentes, ¿no? Sí, 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 pero claro. Por lo menos esa era la teoría. Ahora, ¿por qué Castelao asume eso? Pues asume eso porque él tenía una buena relación con los comunistas españoles y en ese momento, y le parecía un argumento internacional de peso para reforzar la idea de Galicia como una nacionalidad histórica, etcétera. Y además en una época que eso no estaba nada mal visto. ¿Por qué? Porque cuando él escribía eso, pues estábamos en la Segunda Guerra Mundial y Stalin se reunía con Churchill y con Roosevelt para ver cómo colaboraron para vencer a Hitler. Entonces, en ese ambiente, él, que no era comunista ni era marxista, pues se apoya en un criterio que le parecía internacionalmente importante. Podía también hacerlo
no criterio de la sociedad de las naciones, pero que pareció importante basarse, porque Stalin tenía la virtud de hacer muy didácticamente en exceso y simplificar muy todos los textos. Entonces, en ese sentido, le pareció oportuno, en una época que no está tan, tan mal visto como hoy, porque simplemente estábamos en una coalición anti Hitler, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es lo que explica históricamente esa definición. El marxismo le costó mucho adaptarse al feito nacional, ¿no? Muchísimo, y le costa todavía, porque un partido que se defina marxista pues es internacionalista, y combinar eso con nacionalismo pues puede ser paradoxal también, ¿no? Y complicado por veces, ¿no? Sin embargo, un partido nacionalista, ainda que se considere marxista también, si primero es nacionalista, puede tener menos dificultades a la hora de orientarse en la política. Creo que decía Brezhnev que un nacionalista consciente es un internacionalista consecuente. Bueno, también se podría decir al revés. Pero hay muchos tipos de nacionalismo y muchos tipos de internacionalismo también. Bueno, más que tengan que ver con tema o que no tengan que ver, o que tengan que ver parcial, periféricamente, no pasa nada. Dicía antes que sobre o non encontrarán a arqueoloxía moitos rastros celtas en Galicia e tal, pero desde o punto de vista da filosofía e da religión, porque ahora estamos acercándonos á noite de Samaín, que é a noite dos mortos e tal, esa tradición celta traída para aquí, é daqui levada para Irlanda, é de Irlanda traída para aquí, é celta castrexa... Mira, eu o que teño lido de eso, porque non é algo, sabéis, que investigue eu personalmente, o que teño lido de eso é que o que poida quedar das tradicións, en o folclore actual, e todo, ten un orixen, máis que nada, medieval. O sea, pero pode ser céltico medieval, me explico, é dicir, pero non tanto castreso, creo eu. Con todo, pasa Roma, o sea, Roma está varios séculos aquí, cae Roma no século IV, se forma o Reino Suevo de Galicia e ven o obispo de Braga, Martín de Dumio, e fai un libriño de correcciones rusticoro donde condena pois, o paganismo e a superstición que reinaba entre os rústicos, é dicir, ainda estábamos nunha sociedade fundamentalmente campesina, ¿no? Mayormente campesina. E entón, dos ritos religiosos e supersticiosos que critica Martín de Dumio no século VI, unha gran parte eran indígenas todavía, eran castresos en definitiva, e algúns romanos, porque xa na época castresa non o dice, pero claro, o mundo castreso se desenvolve, pero en simbiosis co mundo romano, e tamén eles adoptan deuses e divinidades romanas, etc. Se produce aí unha especie de fusión que permanecerá durante os séculos posteriores. Ahora, o que pudiera chegar hasta hoxe, pois ten que ser por intermedio da Edade Media. Algún editor do folleto de Martín de Dumio contra a superstición e o paganismo na Galicia do século VI, dixo que unha parte importante desas tradición supersticiosa estaban presentes no momento, pero insisto, que chegan a través da época medieval. E para o que é celta e non celta, aí había que ir a leer os textos dos antropólogos, ¿no? Porque aí sí que pode haber máis datos, ¿no? Etcétera. Pero históricamente, se chegaron a nos, chegaron a través da época medieval. Logo, claro, sobre o mundo celta, que é o que asusta un pouco, ¿no? Para tratar ese tema académicamente, pues hai moita parafernalia tamén, e intereses comerciais, e
e folclore no sentido non da antropoloxía, sino no sentido vulgar do término, non? Entón, nese sentido, o mellor é facer lecturas de tipo antropolóxico, porque é moi difícil seguir ao longo de tantos séculos pois un elemento de cultura, non? Etcétera. E eu vexo que ás veces se fai, non? Pero, por exemplo, nas lecturas que fixen para isto, por exemplo, a Casa Galega, pois, bueno, entre a Casa Circular Castresa ata o que as casas populares campesiñas na modernidade, no 16, no 17, no 18, incluso no principio do 19. Bueno, pois sí, algo hai, eu que sei, os castros empezan a ter un patio que é a Eira, será a Eira, non? Na época, ainda hoxe en día, ainda será a Eira, e logo esa división, estou falando agora pensando en alto, esa división, tiñan cociña e dormitorio e gando, pero logo o gando lle fan dentro das construccións castreñas unha parte, non? Etcétera. Pois sí, penso que a Casa Popular Galega, campesiña, pois sí que se pode establecer un fío conductor, non? Porque se trata entre como pudo evolucionar dende as casas castreñas, unha variante delas, como sabemos hoxe en día, están habitadas aínda nos Ancares, non? Están habitadas nos Ancares. Bueno, variante en canto ao elemento constructivo, pero probablemente como podían ser as casas no último período castreño en Roma, que eran castros máis grandes, casas máis grandes, os castros tiñan incluso portas monumentais, etc. Estaban urbanizados, é dicir, tiñan para agua da chuvia, para que non inundara o poboado, pois tiña unha agua, unhas canalizacións que pasaban debaixo das casas. E un dos colegas que traballan estes temas que moi ben, decía, como pode ser cando resulta que cando eu era neno, pois na aldea non estaban enloxetadas, laseadas as rúas, non? É dicir, sin embargo, nos castros as rúas eran lasas, eran pedras, todos, é dicir, e tiñan, e non é porque tiveran agua unha traída de agua, non, era para evitar que a agua da chuvia enchera as vivendas, non? Entón, nesto, na historia, hai moito, é dicir, que de pronto parece que se retrocede, parece que se avanza, pero en cousas aínda se retrocede, aínda hoxe en día, hai uns días, na Rúa do Franco, aínda en los setadas das rúas, se encheron de agua locais, estamos aquí agora, no século XXI, eles xa tiñan eso de alguna manera resolta. Por eso insisto que non é a civilización de neolítica dos exipcios ou dos sumerios, ¿no? Naturalmente, ¿no? Pero hubo elementos civilizatorios da cultura castresa que logo na época medieval, por non falar de épocas, por non meterme xa en épocas máis actuais, ¿no? En época medieval, canto tardaron en urbanizarse as cidades medievais? Canto tardaron despois? O sea, ás veces a historia e a humanidade lle costa chegar aos mesmos niveles que tivo, porque ademais estamos falando, non, porque na época medieval deixouse de empregar a pedra para as casas campesiñas. Por eso non se conserva ninguna, sino que a pedra solamente se empregaba para os edificios religiosos e as fortalezas e pazos dos señores na época medieval. Sin embargo, os poboados castresos, pois eran as casas, son casas de pedra, ademais os máis desenvolvidos, de pedra xa traballada, porque estábamos na Edad de Ferro, xa había ferramentas para traballar a pedra. Inda con ese sistema de facer muros, eu inda visitei a un amigo en Lugo, na montaña, e inda as casas tradicionais teñen ese sistema, etc.
cando se trata da cultura material é máis fácil ver o fío conductor. Cando se trata da cultura inmaterial, vale, que se chama así tamén, pois non é tan fácil seguir, porque eso non hai facilmente fontes escritas. Hai que facer historia comparada nese sentido, e para iso eu me metería a facer lecturas antropolóxicas, porque aquí se traballou bastante ben en antropoloxía sobre estos temas. Logo, un historiador pérdese, porque, claro, non, se non tes fontes arqueolóxicas, fontes escritas e tal, como podes buscar ese fío conductor? Que, sin embargo, no caso da cultura material, pois, por lo menos nas construccións populares, podes facer. Dime. Bueno, respecto de lo que se comentaba al principio sobre... Oye, perdona, me tienes que decir, o nome, ¿cal é o teu apellido, Manolo? Torres. ¿Eh? Torres.